Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal de temblores? ¿Cómo les pareció el temblor? ¿No les asustó? Un poquito, no mucho. No mucho. Buenas noches, ingeniero. Buenas La verdad es que noches. Buenas sí, no, noches. sí me asustó a mí. Está bastante, Está estuvo bastante, bastante estuvo fuerte. bastante fuerte. Sí, la verdad es que sí. Muy bien. Vamos a dar unos minutitos, quizás por el temblor no se han terminado de conectar, para iniciar la sesión de ahora. El día de ahora, en teoría, finalizamos el curso, pero si ustedes recuerdan, traemos digamos, con término salvadoreño, chineado, dos sesiones. Entonces, hoy voy a brindar la sesión de que estaba pendiente, para que el día de mañana, pues, tengamos la reposición de la sesión por el 7 de julio, y la otra, si no me equivoco, fue ahí por el 5, debido a la tormenta que hubo en ese momento. Entonces, ahí estaríamos complementando las 20 horas. Vamos a dar unos 4 minutos de aquí a las 7 y 5 para que se conecten unos cuantos, porque solo vemos 4. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ya, bueno, ya ingresaron unos cuantos. Vamos a dar inicio a esta sesión de ahora. Solo permítanme compartirles la página el día de hoy para utilizar. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Veo que vienen llegando. Algo así. Bien. Anda. Hoy vamos a ver nuevamente el tema de las tablas para que tengan una visión de cómo crear a veces aplicaciones. Y vamos a trabajar las opciones de pegado, para que ustedes complementen el conocimiento de esta parte.
Les voy a mandar dos hojas de una sola vez para que me validen al momento de tenerlas. Les voy a mandar la sesión de portapapeles. Esa es una. Eso lo vamos a ver después de la media hora y vamos a ver la sesión 18, modificaciones en tablas de Excel. Por favor, lo pueden descargar y me validan. Bien, voy a compartir. Bueno, si ustedes recuerdan, habíamos comenzado a trabajar más o menos hace como dos o tres sesiones la creación de tablas comunes o básicas y la creación de tablas del tipo avanzado sin llegar todavía a lo que es tablas dinámicas. Veíamos las ventajas de tener una tabla del tipo avanzado, veíamos las ventajas de poder crear una tabla avanzada y hoy lo vamos a practicar con una orientación para que ustedes puedan tener una idea o una definición más clara a lo que los quiero orientar cuando ustedes creen aplicaciones en Excel, especialmente cuando las crean para terceros, es decir, cuando ya comienzan a crear diseño de trabajos para sus compañeros o algún departamento y se van a dar cuenta que muchas veces se generan problemas por la configuración, la desconfiguración que le hacen a nuestras tablas. Por ejemplo, usualmente nosotros cometemos la acción que dentro de la misma tabla que yo voy a presentar o que vamos a imprimir o que vamos a manejar como la información principal que podamos tener para esa tabla, en la misma tabla donde generamos las fórmulas, las diferentes situaciones de parametrizaciones o lo que viene a ser el caso de formulaciones o el depósito de la información, en esa misma tabla nosotros ingresamos la información. Es ahí donde cuando ustedes tienen, por ejemplo, si yo quisiera calcular el monto total de lo vendido, en esta misma tabla que me va a servir a mí como para poderla presentar o nos va a servir para poderla imprimir, ahí mismo ingresamos la información, ¿verdad? Comenzamos a digitar el nombre del vendedor, la zona asignada, el producto, la cantidad que vendió, el precio unitario, y aquí hacemos un tipo cálculo. Y luego hacemos la venta porcentual, que ya venimos aprendiendo cómo se calcula. Entonces, ¿qué sucede? Si yo la estoy trabajando, o sea, yo como usuario la estoy trabajando, no tengo ningún problema porque yo la he creado y yo sé a dónde puedo tocar o a dónde no puedo tocar. Entonces, pero cuando nosotros lo hacemos para otros usuarios, digámoslo así, tal vez lo trabajamos para el mismo departamento, que lo hacemos como compartida, el problema es que el que no tiene mucho conocimiento de Excel va a desconfigurar fórmulas, le va a agregar filas, le va a quitar columnas. Por ejemplo, yo tengo una pequeña compañía que le llevo la contabilidad y le doy la, no, le, le llevo los libros de IVA y le doy el formato para llenar la información y yo lo he configurado de tal manera de que ya me solo sea copiar y pegar, ¿verdad? Revisar, copiar y pegar, pero siempre la persona que llena la información elimina columnas, elimina filas, por más que le digas, no hace caso. Entonces termina desconfigurando la información y al final se vuelve como que decirles algo, me sale mejor volverlo a digitar yo que mandárselo a digitar esta parte, ¿verdad? Entonces, es una lucha constante con, no le voy a decir comodidad, sino que con la facilidad con la que las personas a veces resuelven.
Entonces acá, por eso yo les voy a recomendar de que traten de, a medida que ustedes vayan evolucionando. Por ejemplo, ya ustedes conocieron una herramienta que se llama formulario. Esta herramienta lo que me va a permitir es que no escriba sobre lo que les estoy comentando y así evitar de que me borren filas, columnas, etcétera, etcétera. Esa es una herramienta que pueden crear. La otra es que ya comiencen a crear formularios por medio de macros, pero eso estamos hablando de un nivel bastante avanzado. Y en esta tabla, digamos, en este ejercicio lo que vamos a hacer es separar los diferentes parámetros que cuando uno interactúa en una generación de una aplicación en Excel. Por ejemplo, tenemos una hoja que se llama formulario, donde en esa hoja le vamos a ingresar todos los datos que yo debo de capturar para que se vengan a depositar en la tabla final. Esta tabla probablemente va a estar bloqueada de texto y voy a evitar que me estén borrando fórmulas o información. Así también la tabla ya va a tener información sugerida para ingresar para evitar de que la digitación se vuelva un factor que me genere ineficiencia o se haga más largo el proceso o que evite errores de digitación, ¿verdad? Vemos personas que digitamos de una forma, no respetamos nombres propios, digitamos con una ortografía distinta, no respetamos las acentuaciones o los acentos en las palabras. Entonces, y quizás no es tanto evaluar la ortografía y la redacción y la parte de sintaxis de la ortografía de la persona, el usuario, sino más bien es que a veces tenemos configurado ya las fórmulas con una palabra en específico y si le escriben de otra forma o con algún error ortográfico me va a generar un error en la fórmula. Entonces, creamos una hoja de formulario con las ventajas que les estoy mencionando. Esta hoja, la información que yo vaya que vayamos depositando acá, va a ir a caer a la hoja de reportes, o sea, creamos una hoja de reporte donde yo lo voy a acomodar a la necesidad que yo tengo de cómo debe de crear, cómo debe de caer esa información, el orden. Y recuerden de que debe estar configurada para que pueda ser impresa en una sola hoja o en todo caso que se pueda imprimir de manera que de una manera presentable. Y acá vamos a crear una hoja de parametrización donde vamos a ingresar todos los datos que necesitamos para poderla capturar, ya sea en fórmulas, en una lista de datos como validación, con la herramienta de validación de datos o situaciones que el usuario no esté viendo, ¿verdad? Que no esté viendo lo que se está configurando, sino más bien ya reciba la oferta de información o que ya reciba los reportes que debemos de generar. Entonces acá vamos a crear una tabla resumen de un reporte de ventas donde va a estar generada la información del vendedor, de la zona asignada que tiene ese vendedor, del producto que ha vendido, la cantidad que vendió, su precio unitario, el monto total, que va a ser una fórmula que no necesito estarlo calculando porque ya solo con ingresar el producto y la cantidad vendida, ya puedo determinar su precio. Y situaciones que me van generando sinergia en la parte de la digitación. Perdón, Moisés. Muy bien, entonces vamos a trabajar lo siguiente. Acá en la hoja de parametrización vamos a ir creando los nombres de los vendedores. Digámoslo ya concatenado o creado con un código con un código de vendedor. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es crear una situación
que me permita crear un código de vendedor con este formato, ¿verdad? La letra V y tres ceros a la derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es crear, seleccionar el rango. Le doy en personalizar, más formato de número, ¿verdad? En personalizar. Y en personalizar acá donde dice el espacio que me queda en blanco o que me permite escribir, le voy a colocar, lo voy a volver a escribir, le voy a colocar entre comillas la V y 3-0, ¿verdad? Eso quiere decir que le va a poner esa máscara cada vez que yo escriba 2 o escriba 3 o escriba 4, me va a transformar esa máscara que tengo acá. Le doy a aceptar y aquí ya personalicé el código del empleado. Como aquí no tenía, ya tenía un dato inicial. Miren, acá lo que he hecho nada más es agregarle uno y ya toma la máscara que le he creado. Para crear el siguiente código, le doy el valor de acá más uno y ya me creó el código 2, pero con la máscara que estamos trabajando, ¿verdad? Para transponer o para vincular las diferentes celdas, sencillamente le doy copiar para no perder el formato. Selecciono y le doy copiar como fórmula. Y acá ya obtuve una serie de rellenos o una serie de datos con fórmulas. Y se está cumpliendo lo que es la parte de la máscara. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Luego vamos a concatenar este código que tengo acá, esta máscara, con los nombres de los empleados o de los vendedores. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar la función concatenar combinado con la función texto para que este dato de acá se vuelva texto, porque si lo dejo como máscara, me va a aparecer nada más uno y lo concateno con la combinación del guión medio. Veamos cómo lo voy a hacer. Voy a hacer un llamado a la función concatenar. Permítame, solo quiero ver el formato. Ok, voy a llamar la función concatenar. Le voy a decir que concatene con la función texto. Vean, función texto, el dato que se encuentra en la C14, que le ponga el formato BV, ¿verdad? Con tres ceros, entre comillas, cierro la. El paréntesis que le estoy diciendo acá, que primero va a transformar en texto el valor que se encuentra en la celda C3, C15, quiero ver, aquí lo estamos haciendo para la celda C15, perdón, C15 tiene que ser acá, en la celda C15, y lo va a convertir bajo este formato. Miren, aquí me da una muestra. Combino la función texto, que es el valor de la celda y el formato que le voy a dar. Luego voy a colocarle el guión medio, lo coloco entre comillas, el guión medio, acá me va construyendo la estructura, me va construyendo la estructura del código o de la concatenación del nombre, y luego le digo que tome el nombre que está digitado en la celda de 15, ¿verdad? Como no tiene nada, ahorita se va a quedar hasta acá como se encuentra acá. Le doy a aceptar y ya tengo concatenado el nombre del vendedor con su código. Voy a tomar el nombre de ustedes, ¿verdad? Voy a tomar unos seis nombres o cuatro nombres y lo voy a depositar acá. Y vean acá, no entiendo por qué aquí dice Edith y ha pegado Mabel.
C15 de 15. Hoy sí, ¿verdad? Edith Mabel Cañas Cornejo, por ejemplo, es el código 1. Como ya aquí ya lo quiere concatenar, voy a jalar otros cuatro nombres de acá. Para no estar digitando tanto nombre. Y ya tengo la base de datos de vendedores y vendedoras. Y acá como ya lo tengo con fórmula, sencillamente le doy fórmula y ya he creado la base de datos o la parametrización concatenando el código del vendedor versus el nombre del vendedor. ¿Se ha logrado comprender hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas acá? Hagamos algo, ¿verdad? Pongan la cámara quien la puede poner, por favor, para ver quiénes están interactuando en cuerpo y en alma, o solo los que están en alma. Gracias. Gracias. ¿Quién más? Gustavo. Gustavo va en el tránsito, lo comprendemos. ¿Quién más? Ingeniero, disculpe, pero a mí no me funciona la cámara. Ok. Solamente el micrófono. Muy bien. Bueno, entonces, creo que la mayoría estamos como oyentes. Voy a seguir avanzando entonces para aprovechar el tiempo. Entonces, acá hemos creado la concatenación del vendedor con el nombre. Ahora vamos a crear la concatenación de, ¿cómo decirles? Del código de la zona versus el nombre de la zona. Vean, decir que me quede de esta forma. Que diga Z001 significa que es la Z, que es la zona occidental. Vamos a personalizar el código, ¿verdad? La máscara. Acá lo tengo, pongo entre comillas Z y pongo tres ceros a la derecha. Y una vez ya personalizado la máscara, sencillamente hago un relleno de series con formas. Y ya tengo zona 2, zona 3 y zona 4. Vamos a entender que la zona 2 va a ser la central, la zona 3 la paracentral y la zona 4 la oriental. Vamos a concatenar igual como hicimos acá con la función concatenar. Me voy a abrir un poquito a la derecha. La función concatenar la invoco por medio del ayudante. Le digo que quiero concatenar con la función texto porque quiero esta máscara, ¿verdad? La quiero convertir en un texto y le digo que le ponga el formato Z mayúscula, tres ceros, cierro paréntesis, luego lo separo por un guión medio. Aquí me va quedando el ejemplo, miren, me va quedando el ejemplo y luego le doy el valor que se encuentra en la celda. Entonces aquí me ha logrado concatenar la zona, me ha logrado concatenar la zona con la máscara que yo quiero del código, separado por un guión medio y la zona que es la parte central. Ya obtengo la concatenación para estas dos zonas, ahora lo voy a hacer para estas dos secciones más. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Me van siguiendo cómo concatenar? Entonces, ahora lo que vamos a concatenar es, usted se va a preguntar al final, mire, ¿para qué está haciendo tanta concatenación? Ya les voy a decir el por qué. Vamos a concatenar un código o una palabra, una frase que se encuentre amarrado. ¿Cómo explicarles? El código del producto, su nombre y el precio unitario, para que cuando
el vendedor vaya a meter su venta, pueda ver qué es lo que está metiendo. Entonces, como siempre, hacemos la máscara. Selecciono aquí y me voy a personalizado. Le digo que tenga un formato de 4 dígitos. Aquí le pongo 000 4 veces y le doy a aceptar. Hago nuevamente la serie, más 1, y la transpongo en las diferentes celdas. Y le doy FX para que lo copie como función, como fórmula. Entre hoy y mañana vamos a ver esa parte de pegar, ¿verdad? Acá le voy a poner, vamos a ver cómo hago para correr la serie. Le voy a poner producto 2. Y lo que voy a hacer es arrastrarlo y ya tengo el producto 10. Acá le vamos a dictar un precio, ¿verdad? 2.25, 2.375, 4.25, 5.75, 6.25, 7.75, 8.25, 9.75 y 10. Estos son valores inventados. 10.25. Pero recuerden, este número que está acá y este número que está acá solo son puras máscaras. Vean, yo le doy clic acá y aquí me aparece 1. Le doy clic acá, bueno, me aparece la fórmula, pero en todo caso, si fuera un resultado, me apareciera el 3. Igual acá, me aparece el puro número, no me aparece la máscara de dólar. Entonces, cuando concatene, tengo que ponerle texto a este y a este. ¿Cómo lo vamos a hacer? Invocamos la fórmula concatenar. Le digo texto. Involucro el valor que lo quiero textualizar y le digo que ponga el formato de 3 dígitos. 4 dígitos, ¿verdad? Sí, 4 dígitos. Luego, veamos, le coloco el guión medio, entre comillas. Luego, le coloco el nombre. Aquí le voy a poner 15, miren por qué es 15. No es 14. Coloco el valor de, para que me vaya poniendo el nombre, ¿verdad? El nombre del producto. Luego le voy a colocar el siguiente texto para que este valor de acá tenga la máscara siguiente. Vean que tenga el símbolo de dólar, 0.00, vamos a ver si no me equivoco, y aquí ya tengo esta máscara, este ejemplo, esto que he envuelto en comillas le ha dado una máscara de texto de símbolo de dólar, espacio 2.25, o sea que un dígito con punto y dos ceros. Acá le voy a poner 2 ceros, le voy a poner aquí por si en dado caso encontramos un dígito un valor con 2 dígitos. Y creo que con eso está, ¿verdad? Con eso está. Quiero ver, el precio lleva comillas, lleva guión medio. Permítame, no sé qué me hizo acá. Luego luego este, y luego este. Hoy sí. Y le da a aceptar. Acá los paréntesis me están fallando, permítanme. Ahora sí, vean. Está repetido producto, producto. O sea, quiere decir que O15 está repetido. Me lo vuelo.
Tiene dos guiones medios, me los vuelo. Y ahora sí, vean, ya tengo he creado el código del producto con la máscara que deseo, con la descripción y el precio del producto, ¿verdad? Lo arrastro y ya logro concatenar. ¿Se ha comprendido hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me han logrado seguir? Esto quizás, o sea, no está difícil, sino que a medida puedan ver el video, se van a dar cuenta de que son situaciones que ya vimos. Únicamente hay que practicarlas, de ser posible con el video en vivo, ¿verdad? O sea, el video teniéndolo a la par y yéndolo haciéndolo de manera pausada. Bien, ya logré parametrizar mis variables. Sí, ya logré parametrizar. Ahora vamos a poner el formulario. Si ustedes notan, el formulario tiene vendedor, zona, producto, precio unitario y cantidad. Pero el reporte está formado con vendedor, zona, producto, cantidad vendida, que acá se ingresa al final, pero aquí se va a venir a depositar después del producto, precio unitario y monto total, para que haga una multiplicación de esto con esto. Bien. Veamos. Lo primero que voy a hacer es seleccionar la tabla, le doy insertar y creo una tabla. Valido el rango y sus encabezados, le doy aceptar y le coloco el formato de mi preferencia. Estamos ocupando un color oscuro. Le voy a quitar los filtros para una mayor visualización. Acá, lo que yo quiero es que, ¿cómo decirles? Que en la medida posible, el vendedor digite la menor cantidad de datos posible. Entonces, ya le voy a dar sugerencias. Le voy a seleccionar aquí el rango. Le voy a dar en validación de datos. Le voy a dar lista. Y luego me voy a ir al área de parametrización y voy a jalar desde la celda vacía. Miren, desde la celda vacía. Y les voy a decir por qué. Y les doy aceptar. Entonces, aquí le voy a ofrecer el nombre de los vendedores. Si ustedes notan, aquí había una celda vacía que comienzo a trabajar a partir de la fila 2, por si en dado caso, digamos, yo selecciono el nombre del vendedor. Sí, pero digamos, ya no lo quiero llenar, yo me regreso y le pongo aquí, o sea, ocupa esa celda vacía para borrar los nombres, ¿verdad? Para borrar los nombres. Entonces aquí voy llenando los nombres de los vendedores, ya evito que digiten todo ese nombre. Más adelante ustedes van a aprender que solo con digitar el código les puede llenar mucha información. Pero aquí estamos al nivel que llevamos. Estamos trabajando de una manera bastante ergonómica o eficiente. Entonces acá ya puedo tener la estructura. Voy a cambiar un poquito aquí, miren, porque si ustedes notan, no lleva este guión medio acá. Ahora sí, ya lo vuelvo a seleccionar para que haga el cambio. Voy a hacer lo mismo con la zona, ya le voy a ofertar las zonas que pueda elegir. Voy a ir a lista, me voy acá, me voy a ir a esta tabla, pero se lo voy a ofertar ya con nombre de la zona. Entonces digamos que Donnie está asignado para la zona occidental. Mabel está asignada para la zona oriental.
Ernesto para la central, Virginia para la paracentral y Gustavo para la oriental. Y ya tengo una, ya he logrado crear la zona. Y luego el producto, si sí, voy a agrandar la hoja, porque aquí le voy a ofertar los productos que probablemente ella o él vendió. Y tenemos el mismo, miren el mismo, la misma, se selecciona desde la parte en blanco y acá ya tengo, vean. Aquí sí se pueden repetir los productos, ¿verdad? Porque nos da diferentes opciones. Aquí voy a corregir porque creo que no le puse el espacio. Está agarrando desde la J14 y debe de ser desde la J13. Aceptar, aceptar. Muy bien. Entonces acá, lo único que va a hacer el vendedor es que cuando ya elija el producto, solamente va a digitar el valor y la cantidad. Sí, aquí no se lo puedo dejar así como sugerido, ¿verdad? Porque todavía no he aprendido fórmulas como para relacionar que este valor me aparezca de una sola vez me aparezca de una sola vez el precio. O sea, a lo que estamos aprendiendo hasta ahorita es la solución que le puedo dar para que no, para que tenga información, para que no se, para que se relacione en realidad que el producto tal vale 1.75. Entonces, digamos, tenemos acá los valores y acá las cantidades. Es decir, estos cuatro valores de acá, estos tres valores de acá, lo va a hacer de manera seleccionada y esto y este, esta columna de acá la va a llenar en función con la información que le dé aquí la descripción del producto y la cantidad lo va a hacer también digital. ¿Me he explicado hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien, dice Reina que todo bien. Entonces acá, miren, he creado la estructura de la parametrización, he creado el formulario. Aquí no estoy haciendo ningún tipo de cálculo, ningún tipo de fórmula. Aquí la única travesura que puede ocurrir es que me borren columnas o filas. Pero si ustedes buscan en internet van a encontrar información que les permita bloquear la hoja para que solo trabajen en el rango que uno desea. Vamos a crear el reporte con la información que me está mandando la tabla posterior. Entonces, bueno, acá se me había olvidado en el diseño de tabla le vamos a poner tabla form le vamos a poner, ¿verdad? Que es la tabla del formulario. Acá vamos a hacer también una nueva tabla. Le doy insertar y le voy a poner, veo el rango y los encabezados y le voy a poner tabla ventas. Sí, para nombrar. Vamos a seguir utilizando el formato que traemos. Y vamos a hacer, bueno, voy a quitar los filtros y vamos a hacer lo siguiente. Voy a vincular el resultado que llegue a la fila 1, a la celda 1. La voy a vincular. Le voy a quitar aquí la validación de datos, porque está bloqueada ahorita el texto. Entonces voy a hacer lo siguiente, vean. Y como yo tengo una tabla del tipo avanzado, solo le doy clic en una y ella me hace todo lo demás. Le voy a pedir la zona, le doy igual, me voy a buscar la zona, le doy enter y vean, ella sola me la va llenando. Luego le doy a producto y nuevamente ella sola me lo va llenando. Le doy a cantidad vendida. Aquí se pierde el orden. Miren, aquí está la cantidad vendida. O sea, se mueve una fila, pero como yo estoy creando mi reporte, no importa, ¿verdad? Luego le doy precio unitario. Y ya tengo esa parte. Entonces, este reporte se ha creado con pura información del formulario.
Y aquí voy a calcular, miren, calculo el monto total, la cantidad vendida por el precio unitario, me lo va a calcular de manera, ¿cómo decirles? De manera casi automática, porque solo le voy a la primera fila y vean, me dejó mal aquí. Acá ya me crea, digamos, el cálculo. Le he agregado unos formatos condicionales que ya lo vimos, ¿verdad? Donde le he creado valores que cuando esté menor a $100, que lo ponga en rojo. Cuando esté mayor a 100 y menor a 250, que se ponga en amarillo. Y arriba de 250, me está generando un indicador satisfactorio. Luego voy a crear, la venta porcentual. ¿Cómo lo voy a crear? Miren, esto me va a generar un poquito de problema porque, digamos, por ejemplo, o sea, si yo utilizo la fila de totales, me va a generar conflicto. Entonces acá, como es un reporte, ya pueden dejarle fija esta fila. O sea, ya pueden crearla de la forma tradicional. No vayan a estar utilizando la fila de totales. Entonces sería la venta porcentual. Esto, entre esto de acá, le doy F4 y ya me da los porcentuales y lo arrastro al final de esta parte. Igual tenemos formato condicional, donde lo que le estoy diciendo es que si se encuentra bajo el 10%, que me ponga un semáforo rojo. Si está entre el 45 y el 10%, que le ponga el semáforo amarillo. Y arriba el 45%, que le ponga el semáforo verde. Y ya he creado un reporte. Entonces luego, este reporte no lo vamos a tocar, por eso que lo tenía bloqueado. Miren, ¿cómo lo vamos a bloquear? Me voy a validación de datos, le pongo longitud de texto igual a 0, le doy a aceptar y aquí evito que digiten sobre él. Lo configuro para imprimir. Vean, la tabla cabe en una sola hoja. Lo que voy a hacer es seleccionar la tabla, le voy a decir establecer área de impresión y ya solamente va a imprimir lo que tengo como área de impresión. Miren, acá ya lo tengo en una área de impresión. Le voy a agrandar un poquito más porque todavía hay chance para colocarlo. Y ya la tabla me va a quedar en una sola hoja. Y entonces, lo que hemos hecho acá es combinar muchos conocimientos que hemos aprendido en estas 18 clases. Hacer una hoja de parametrización concatenada, o sea, con el nivel que tenemos ahorita es la mejor forma quizás de poderlo hacer, porque ya con el siguiente nivel, que sería el intermedio, van a aprender fórmula y todavía solo colocando el código se les va a facilitar un poquito más. Concatenamos de función texto, función concatenar, ya lo habíamos aprendido. Luego creamos el formulario, creamos una tabla avanzada. Creamos validación de datos con listas, que ya habíamos aprendido esa parte. Ingresamos los valores de precio unitario y cantidad, que este valor que está acá lo va a tomar de referencia de la descripción del producto. Por eso que al momento de concatenar le dejo el precio para que el vendedor pueda ver el precio y lo pueda digitar acá. Esta información que he creado en el formulario no va a ir directamente a la tabla que voy a imprimir. O sea, esta tabla se va a volver solamente un reporte. Y voy a evitar que existan situaciones que me borren fórmulas, me borren datos, me borren cálculos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque solo queda a nivel de consulta. La configuro para que pueda ser impresa en una sola hoja y ya puedo crear como una aplicación para que se puedan llenar. Entonces ustedes lo pueden subir a la nube. Lo pueden subir a un Office 365, lo comparten y ya podemos estar llenando la información acá. Lo único que hay que crear un formulario de,
o sea, hasta abajo, ¿verdad? De 25, perdón, de N cantidad infinita de ventas para que si ya llenaron en la fila 5, o sea, que ya no escriban sobre eso, sino que vayan llenando sobre las celdas vacías. Para que esta tabla se vaya llenando, se vaya llenando, se vaya llenando y poder tener un reporte que me permita presentar datos ante alguna jefa. ¿Se ha comprendido hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Por lo menos me he explicado hasta el objetivo de cómo crear con los conocimientos que tenemos hasta ahorita, cómo poder crear tablas, resúmenes o reportes con lo que ustedes tienen ahorita de conocimiento o de armamento, digámoslo así, hasta este nivel que tenemos acá. ¿Se ha logrado comprender? Sí, ingeniero. Muy bien. Mañana vamos a aprender un poquito de gráficos. Por ejemplo, ustedes podrían colocar aquí de manera automatizada un gráfico. Me voy a adelantar de barras. Y entonces, ustedes tendrían como un gráfico que solamente lo colocan a la par. Bueno, ahorita lo voy a colocar aquí abajo para que quede dentro de la configuración de la hoja. Y digamos, a medida va cambiando la tabla, va cambiando el gráfico y ustedes al momento de imprimir, presentar, exponer o lo que tengan que hacer, o imprimen o exponen el gráfico o imprimen o exponen la tabla. Eso lo vamos a ver el día de mañana con los gráficos. Bien, ¿preguntas? Muy bien, entonces voy a pasar lista por este momento. Ana Silvia. Presente, ingeniero. Gracias. Edith. Edith Mabel Cañas. Presente, ingeniero. Gracias. Ernesto Alonso Balas. Presente, ingeniero. Gracias, Mabelita. Ernesto. No está Ernesto. Fernando. Presente. Gracias. Frida. Presente, ingeniero. Gracias, Frida. Gustavo. Presente, ingeniero. José Marvin. Presente, ingeniero. Gracias. Josué Alfonso Reynosa. Presente, ingeniero. Kevin Alberto. Presente, ingeniero. Leslie Vanessa. Presente. Presente. Gracias. Marta Guadalupe. Gracias. Presente. Gracias, Marta. Moisés Ernesto. Presente. Reina Evelyn Rivas. Presente. Muy bien. Y Reina Elizabeth Santos de Hernández. Presente, ingeniero. Gracias. Muy bien. Entonces, les repito, ¿verdad? Digamos, la estructura que yo pretendo con este ejemplo que les he dado, el objetivo es que ustedes en la tabla madre donde van a ir a depositar toda la información que necesitan para presentar, para imprimir o para manejar como información que posteriormente aquí les puede servir para crear gráficos, crear indicadores, crear reportes, tablas, resúmenes. La idea es de que no digiten directamente sobre esta información, sobre esta tabla, ya que pueden desconfigurarla. Y por eso hemos creado una hoja que se llama formulario, donde se pueden apoyar con la digitación directa desde la tabla o con lo que aprendieron a crear formularios. Solo que acá, con este formulario, le va a tocar digitar todo, ¿verdad? Le va a tocar como que fuera una máquina de escribir.
Entonces ustedes toman la opción de, por lo menos acá, no le van a borrar filas ni columnas. Aquí, para que estén evitando la digitación, le crean validación de datos con la oferta de datos. Y esta tabla con la validación de datos se va a llenar de la parametrización, que para que se vea aplicativo lo que hemos venido aprendiendo y que también de una otra forma genere información, como por ejemplo, que genere la información de lo que cuesta un producto, he logrado concatenar cierto tipo de información, como lo es el cost, como lo es el código y como lo es el nombre o el precio de las variables que maneja. Muy bien. Con esto, estamos terminando esta sesión. Vamos a hablar un poquito de de la sesión que había quedado pendiente. Vamos a abrir la siguiente hoja, por favor, la siguiente hoja, que es la sesión 5, si no me equivoco. Lo que no alcancemos a ver ahorita lo vamos a ver el día de mañana. Bien. Acá tenemos, con esta sesión lo que se pretendía es que ustedes pudieran conocer las diferentes formas de pegar, ¿verdad? Ustedes han visto en la medida posible, han visto que yo pego para pegar fórmulas, para no perder el formato, para pegar situaciones que me ayudan a facilitar la forma de pegar. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, aquí tenemos una tabla de un inventario. Acá tenemos su código, su nombre, sus cantidades, las fechas de vencimiento, los días que estamos para vencerse, su estatus, si está vencido o no, ¿verdad? Su precio unitario y el valor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, seleccionamos la tabla y le damos copiar, ustedes va, permítame, ponga atención en lo siguiente, vean, pon atención en lo siguiente. Acá, aquí arriba, en el portapapeles, tenemos, si ustedes notan, tenemos la opción pegar desactivada. Entonces, cuando yo selecciono y le doy copiar, ya sea control C, o le doy clic derecho y le doy copiar, o le doy clic acá, en lo que está aquí, le doy copiar y ahora sí ya se me activa la opción pegar. Vean, la opción pegar. Entonces, por ejemplo, yo me ubico a donde voy a pegar y en vez de darle pegar de una sola vez en la tablita, le doy en la opción de la pestaña que aparece aquí en pegar. Y ustedes podrán notar que hay como tres niveles o tres secciones. Una que se llama pegar, otra que se llama pegar valores y otra que se llaman otras opciones de pegado. Esas tres secciones que nosotros tenemos ahí, cada una de ellas es una forma de pegar y nos puede ayudar para evitar estar perdiendo formatos, ya sea de tablas, formatos de o máscaras de datos, fórmulas. Si yo no quiero pegar fórmulas, sino que solamente quiero pegar datos porque esa tabla la voy a mandar a un lugar y cuando la mando se desconfigura, pues entonces lo pego como datos. Si yo lo quiero pegar como imagen, entonces toda esta parte es lo que vamos a aprender entre hoy y mañana en la sesión de pegar. Pero antes de descubriendo cada una de ellas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Solo quiero abrir una página web.
con algo que no me comprometa. Voy a poner acá el temblor, ¿verdad? Temblor en El Salvador. Voy a copiar una noticia. Me he metido a la página de la SNET. Ahorita la voy a compartir. Y acá tengo información textual, ¿verdad? Textual. Entonces vengo y lo que vamos a descubrir ahorita, voy a hacer una hoja adicional, es el portapapeles. Vean lo que voy a descubrir. Le voy a dar clic en esta pestaña que está acá y acá me habilita el portapapeles. ¿Qué venta o qué aplicaciones le puedo encontrar al portapapeles? Le puedo encontrar lo siguiente. Me voy a la página que quiero copiar. Digamos, ahorita estamos trabajando en la página de la SNET, o vamos a buscar una información más, un periódico. Por ejemplo, el periódico El Mundo. El problema es que llena de tanta información. Entonces, imagínense que le dijeran, vaya, mira, mandame información del terremoto. Ustedes dicen, le voy a mandar este párrafo que está acá. Le voy a dar, lo selecciono, ¿verdad? Lo selecciono. Le doy clic derecho y le doy copiar. Vean, le doy copiar. Y sin ir a pegar, todavía lo tengo ahí. Y le voy a mandar este texto. Le doy copiar. Y luego este tercer texto. Y le doy copiar. ¿Cuántos párrafos seleccioné? Tres, ¿verdad? Si ustedes notan, tengo tres párrafos. Entonces, ¿cómo hago? Miren, me voy. Bueno, aquí lo tengo oculto, ¿verdad? Activo el portapapeles e identifico que aquí tengo los tres párrafos. Miren, y yo puedo jugar con el pegado. Este fue el primero que copié. Le doy pegar y ya tengo el primer párrafo. Luego le doy al siguiente párrafo y ya tengo el segundo y acá tengo el tercero. Entonces, ¿qué me permite esto? Me permite hacer varias capturas de copia de texto o incluso a veces hasta imagen. Vamos a ver si puedo capturar una imagen. Voy a capturar esta imagen, le doy copiar imagen. Vean, le doy clic derecho sobre la imagen y le doy copiar imagen. Luego le doy a esta, clic derecho y le doy copiar imagen. Vamos a ver cómo funciona el portapapeles. Miren, aquí las tengo. Entonces voy a pegar la imagen 1 acá. Y voy a copiar la imagen 2 aquí. Entonces lo que me permite el portapapeles en su estado natural bruto, poder hacer varias capturas de copias de texto, imágenes, y posteriormente, pues me hace más eficiente porque no tengo que estar así, ¿verdad? No tengo que estar. Selecciono, copio, me voy a la hoja, pego. Luego selecciono el otro y copio y pego, copio y pego. Y así estoy jugando, ¿verdad? Especialmente si no puedo usar las teclas para moverme de página en página, voy a tener que venir aquí y darle clic para poder aperturar. Entonces esto me va a ayudar a que pueda jugar con copiar, pegar. Copiar, pegar, creo que tiene capacidad para hasta 99, digamos 99, ¿cómo llamaríamos? 99 opciones de pegar un dato diferente o igual. Es decir, que yo pudiera hacer 99 capturas de copias y después puedo jugar cuál va primero, cuál va segundo y hacer una sola captura de información y después comenzarla a distribuir. Acá únicamente hay que tener cuidado que, digamos, se va alineando del más antiguo al más reciente. Es decir, la primera captura la puse aquí está, se encuentra abajo. La siguiente se encuentra arriba, la siguiente se encuentra arriba. Es decir, que la última que podemos haber hecho está arriba. Está arriba. Y ahí solo que es de que identifiquemos cuál es el texto que va en el orden que yo lo voy a colocar. Si yo quiero hacer que esta pestaña de aquí de portapapeles me aparezca de manera, o sea, que siempre me aparezca, ¿verdad? Que cierre la hoja de Excel y cuando vuelva a abrir siempre me aparezca, le doy aquí mostrar automáticamente.
el portapapeles, o cuando le dé al presionar control C dos veces, es decir, cuando le dé copiar, se va a activar ella sola. Pues yo la manejo oculta porque ya usualmente, por lo menos nosotros como docentes o facilitadores, el copiar-pegar ya no existe, ¿verdad? Todo lo tenemos que justificar de manera bibliográfica, y pues si no, pues tengo mis métodos para trabajar más rápido. Si lo quieren borrar, sencillamente le dan borrar todo y se borra el portapapeles y queda en blanco como para poderlo volver a llenar. Si lo quiero cerrar, sencillamente le doy aquí en la X o le doy clic en esta flechita de acá y vuelve a su estado natural. ¿Se ha comprendido hasta acá el portapapeles? Muy bien. Sí. Entonces, mañana entramos con la primera clase de reposición. Vamos a aperturar gráficos y después vamos a regresar nuevamente para pegar copia, para el tema del portapapeles, ya que el video debe de condensar con gráficos, ¿verdad? Y el día jueves estaríamos, continuando con los gráficos. Ahí sí les voy a pedir de que favor se logren conectar de una computadora porque van a hacer ejercicios. Y ese día finalizaríamos, ¿verdad? Finalizaríamos. Yo esperaría que para el día jueves ya ni le voy a dar seguimiento. O sea, solo voy a revisar ya para mandar la información. Yo espero que ya tengan completa la plataforma. Y que quede claro que si los diplomas en su momento tienen un alargamiento es porque algunos estudiantes no han finalizado la plataforma. Entonces, nos quedamos hasta acá. Pasen una feliz noche. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. En lo más pronto posible les comparto el video. Feliz noche.